agenda de hoy, el presidente Eduardo Duhalde encabeza el lanzamiento del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control del Derecho de Inclusión Social. ¿Qué coño? ¿Qué? Hay que formar un consejo por eso. Para Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control del Derecho de Inclusión Social. Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control del Derecho de Inclusión. ¿Y quiénes me integran? ¿Qué? Lo hice yo, lo inventé yo. ¿Qué tengo que ver? No, pero vos estás leyendo, entonces yo debo, agenda, debo deducir que está ampliada. Por ahí alguna sorpresa. Claro. Sí, ¿lo viste a Gel en la página 3 de Clarín? Qué elegante está. Está flaco el loco, ¿eh? Y también la verdad que tiene un traqueteo desde diciembre que no sé cómo. Ahora, ¿quién está gordo? Pero además, claro. Lo ponen como Credicop en la epígrafe, y él ahí está en representación de los bancos públicos y de capital nacional, a diferencia de lo de Francisco Manuel Ferrer. Hola. Ah, buen día, Mauricio. En este momento se está bañando. Está bien, ya listo. ¿Qué es el teléfono? Es Mauricio, dice que es importante. Hola, bien. ¿Cómo está? Bien, todo bien. Sí. Sí, me estoy luchando. Decime. Ah, ¿estás asustado por el parcial de hoy? No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí. ¿Estudiaste? Sí, yo estuve toda la noche. Sí. No, lo que dicen, mirá, fue sencillo. Apliqué el método de Francisco. ¿Por hoy? ¿López? Claro. Sí, viste que siempre tenía 8 y 9. Sí, sí. Sí, la verdad, yo me las arreglo muy bien sola. Además dicen, mejor sola. A todo nos llega el momento de estar solos. A mí no, nunca. No te creas, ¿tu hijo qué edad tiene? 18, 19. 21. Más a mi favor todavía. Mirá, un día de estos se va a presentar en tu casa con su noviecita y ¡zas! Va a ser suegra. Y si vos no tenés nada más interesante que hacer. Bueno, che, no es para tanto. Bueno, debe terminar la planilla de los countries. Tiene de gracioso todo esto. ¿Eh? Sí, pero es que la llave no entra. ¿Estás borracho? Tomé un vasito de cerveza. Decía, me podrías haber dicho que vas a llegar tan tarde, ¿no? Son las 3 de la mañana, ¿qué te crees? ¿Qué te crees que no me preocupa a mí lo que te pasa? ¿No te da vergüenza? Thank you.
estaba feliz que vos. Bien, yo creo que si te pasó un lindo porque Mar del Plata, aunque sea en medio de un huracán, debe ser una de las ciudades más lindas del mundo, probablemente. Aún en medio de un tifón, Mar del Plata. Hoy tengo examen. Pero bueno, más tarde. Voy a ver tarde. Espero que no te inquietes. Ah, para vos, mi inquietud es un capricho. Esa voluntad. ¿Vos no sabés que en la calle te matan por un par de monedas por sacarte las zapatillas? Y mi temor es tonto. Me tranquiliza muchísimo lo bien que entendés mis sentimientos. No es para tanto, vieja. Si yo tardo, vos sabés bien que yo te voy a llamar, ¿sí? ¿Está bien? Quédate tranquila. Lili, ¿cómo estás? No, 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 todo bien. ¿Podrías pasarme con Luis? Bueno, cuando llegue se me puede llamar, por favor, al celular que voy a estar en la calle. Chao, Lili, chao. Mar del Plata para este fin de semana largo, buena cara. Que... Yo no puedo decir nada, no, escuchame, no, no, escuchame, 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 no, escuchame. Thank you.
Fede. 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 Parece que el señor hoy no tomó el tónico de la memoria. Sí, pero pará, no me cargué, escuchame. Si vos sabés bien que si yo no doy este parcial estoy frito. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Decime. Bueno, yo te lo leo. Finalmente, era la adulta. Por lo contrario, todas las demás formas de desarrollo son completamente directas. En el desarrollo de esporas o unidades vegetativas de cualquier tipo no hay sexualidad, por lo que no hay fecundación. Es eso.